tal? Soy la psicóloga Araceli Díaz Orais, soy docente de la Facultad de Psicología de esta Casa de Estudios y el día de hoy me gustaría que reflexionáramos sobre el tema que aquí les estoy planteando, los valores, ¿a qué le doy importancia? Este es un tema que a partir de lo que vayamos desarrollando, ojalá y les vaya dejando a ustedes algunas reflexiones, no solamente en el ámbito en el que se dediquen directamente, sino en ámbitos más extensos como personas, como profesionistas, etcétera. Para esto quiero platicarles de una investigación que se hizo ya hace más de 40 años, que se llama La Prueba del Bombón. Es una investigación que se llevó a cabo en la Universidad de Stanford, como les digo, hace 40 años, y el director o el encargado de este estudio fue el psicólogo Walter Michel. De hecho, todavía vive este investigador, pero ya está adscrito a otra universidad. Y él, en aquel año, lo que hizo fue seleccionar a aproximadamente 600 niños de edad preescolar, o sea, imaginémonos aproximadamente de 4 a 6 años. Lo que a él interesaba era conocer cómo reaccionaban los niños ante un estímulo en particular. Imagínense ustedes un cuarto, un aula, digámoslo así, con el menor número de distracciones y solamente tenía un escritorio, una silla en donde iba a estar sentado el niño y en el escritorio iba a haber un bombón, tal y como se ilustra aquí en esta imagen. El investigador le daba la siguiente instrucción al niño: yo me voy a retirar unos 15, 20 minutos, vas a tener aquí este bombón. Si cuando yo regrese después de ese tiempo no te has comido este bombón, yo te ofrezco darte otro. Entonces, es muy interesante conocer pues las diferentes reacciones o estrategias que estos niños de 4 a 6 años implementaban. Imagínense, un niño, edad preescolar, le pones un bombón, pues evidentemente es algo sumamente atractivo para él. Pero no solamente eso, sino el manejo también del tiempo. Estamos hablando de algo atractivo y estamos hablando también del tiempo. Para nosotros, a lo mejor el tiempo, 15, 20 minutos, puede ser algo como muy sencillo, rápido pasa el tiempo. Pero para un niño, la noción del tiempo es muy diferente. A lo mejor es muy largo o a lo mejor es demasiado corto. Yo les invito a que después en el canal de YouTube busquen, pueden meter directamente La Prueba del Bombón y ver lo que sucede con estos niños, las diferentes reacciones o estrategias que implementan. Este es un estudio que se le dio seguimiento durante 10 años. Entonces, cuando estos niños tenían 4 o 6 años, posteriormente a los 10 años, se les volvió a evaluar. Imagínense, ya son niños que están en la adolescencia. ¿Qué sucede ahí? Con una serie de instrumentos psicológicos que se les aplicaron, se detectaron los siguientes resultados, que vamos a ver enseguida. Fíjense, los niños que supieron esperar, es decir, que no se comieron el bombón y esperaron a que el investigador regresara pasado los 15, 20 minutos, fíjense las características que desarrollaron: mayor habilidad social, es decir, mayor facilidad para poderse relacionar con los demás, a diferencia de los que no supieron esperar, que presentaban mayor aislamiento social. Esto recuerden ya en el ámbito ya de la adolescencia. Otra característica: los que sí supieron esperar tuvieron mayor tolerancia a la frustración, a diferencia de los que no supieron esperar, que mostraban más irritabilidad y querían las cosas en el momento. Los que sí supieron esperar desarrollaron una comunicación más asertiva, es decir, había como mayor claridad respecto a lo que querían expresar, en donde su pensar, su sentir y su actuar llevaba una congruencia, una misma línea. En oposición a eso tenemos los que no supieron esperar, pues que su comunicación era dotada de mayor indecisión, una cosa pensaban, otra cosa sentían y terminaban haciendo otra cosa. Y por último, los que sí supieron esperar, mayor seguridad en sí mismos, y por ende, los que no supieron esperar,
presentaban una mayor incidencia de celos. Como se fijan, todos estos rasgos ciertamente impactaban directamente en la autoestima aquí de estos niños. ¿A qué quiero llegar también con este punto? Evidentemente, para los niños, el bombón tenía un nivel de importancia. Es lo que nosotros vamos a llamar el valor. Los valores es todo aquello a lo cual nosotros le damos un nivel de importancia. ¿En qué sentido? Pues cada quien tendrá sus propios criterios de establecer el nivel de importancia. Para los niños, el bombón, claro que representaba algo sumamente atractivo en ese momento, el dulce, la gratificación inmediata, entonces para ellos era un valor importante. Esto sucede en esta prueba del bombón, pero les hago ahora la siguiente pregunta. A ustedes, como jóvenes o quienes nos estén escuchando, quienes estén siguiendo aquí, cada uno puede encontrar, ¿sí?, sus propios bombones actuales. Aquí yo la pregunta la dirijo en particular, digamos, a los jóvenes, pero no excluyo a toda la población que nos esté siguiendo aquí también. Si lo enfocamos, por ejemplo, en particular a los jóvenes, pues podemos encontrar varios aspectos, digamos, bombones, entre comillas, que pueden ser importantes para ti. Pensemos, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, las drogas, que tienen un nivel de elemento atractivo, seductor en un momento dado también. Las relaciones sexuales también, a lo mejor el que te guste alguna persona y que en ese momento quieras tú establecer un vínculo íntimo con esta persona, pues resulta algo sumamente atractivo en cierto momento. La posibilidad de que a lo mejor tú estás estudiando, ¿sí?, pensemos en los universitarios, y que tienen la posibilidad también de estar trabajando. Ciertamente, el estar ganando tu dinero, pues te puede resultar sumamente atractivo que llegues tú a pensar, pues ya para qué sigo estudiando, ya estoy ganando dinero, pues mejor ya dejo de estudiar y me dedico únicamente a trabajar. Resulta sumamente atractivo traer tu propio dinero y que tú puedas acceder a los bienes que tú desees. Las redes sociales, el celular, el tiempo que le podemos o que le estamos dedicando también a este tipo de bienes también, y que puede ser sumamente atractivo y que nos lleve en algún momento a dejar de lado a lo mejor algunas otras obligaciones. A ti te dejo este último punto: ¿cuáles son tus bombones? ¿Cuáles consideras que son para ti aquellos factores o elementos que sean como muy atractivos, como muy tentadores y que te ponen en una situación de dilema y que tienes que tomar una posición o tomar una decisión, así como lo hicieron los niños, entre comerse el bombón en este momento o bien posponerlo en aras de algo mejor? Ahora, esta es la situación. ¿Qué hacer ante la presencia de esos bombones que tú puedes tener a lo largo de tu vida? Vamos a hacer uso también de las diferentes estrategias que estos niños llevaron a cabo y que nos pueden dar algunas luces para entender o para ver con cuáles yo me identifico y que los puedo implementar. El primer punto es, hay que definir tu proyecto de vida. Si no sabes hacia dónde vas, pues cualquier camino te va a ser indiferente. Entonces, mientras no tengas una brújula, una ruta, pues se te van a presentar diferentes bombones y los vas a ir tomando sin ton ni son, digámoslo así. Pero cuando tienes tú un proyecto de vida, cuando sabes hacia dónde vas, pues evidentemente habrá ciertas situaciones, circunstancias que tú tendrás que discriminar si estas me van a ayudar o no a conseguir este proyecto de vida que yo he visualizado. Hay un elemento bien importante aquí en aras justamente de poder discriminar, ¿sí?, si un bombón vale la pena optar por él en este momento o vale la pena esperar. Les pongo esta imagen. Si ustedes revisan bien la imagen, la pueden ver o pueden ver diferentes perspectivas, por lo menos dos perspectivas. Es una figura que la pueden ver de frente o una figura que la pueden ver de perfil. ¿Qué quiero decir con esto? Los bombones en sí mismos, pues no son malos. El punto es que si yo solamente me concentro en lo gratificante,
pues claro que eso me va a impulsar a querer tenerlo de manera inmediata. Pero hay que ampliar el panorama y no solamente ver lo grato, lo bonito, sino también reflexionar y pensar qué tanto ese bombón, que ciertamente es grato, que es atractivo, se vincula con mi proyecto de vida en términos de lo promueva, o me va a desviar, o lo va a posponer, o definitivamente lo va a anular. Entonces, no solamente ver de ese bombón lo bonito, lo agradable, sino también tener una visión de futuro, a dónde me va a llevar si opto por él. Ampliar el panorama, ampliar la perspectiva. Ya pensé, ya reflexioné. Ahora viene la parte de la acción. Es bien interesante ver en estos videos de la prueba del bombón las diferentes estrategias, las acciones que los niños hacen. Por ejemplo, hay algunos que se lo comen de manera inmediata. Hay otros que se ponen a contar los dedos, quienes se ponen a silbar, quienes se ponen a cantar, quienes incluso mueven la silla y le dan la espalda al bombón, quienes tal cual toman el bombón y lo alejan del escritorio para no tener a la vista. O sea, son reacciones bastante interesantes que nosotros también pudiéramos, a partir de eso, nosotros rescatar algunos elementos. O sea, este segundo punto tiene que ver con, a partir de lo que ya reflexioné, accionar, poner en marcha acciones concretas que me permitan entonces no perder el rumbo de este proyecto de vida. Y entonces a lo mejor si estás en la disyuntiva entre que si trabajo o si sigo estudiando, pues ahí no solamente tengo que reflexionar sobre los beneficios de traer mi dinero, sino también que eso va a implicar a lo mejor, sí, voy a traer dinero, pero si yo no tengo un desarrollo profesional, pues va a llegar un momento en el que mi ingreso económico va a llegar a un tope. Porque queramos o no, el tener un documento te avala un nivel de capacidad que te puede permitir tener un desarrollo mayor. Entonces, en la medida en que veo ese panorama completo, pongo acciones concretas en términos de qué. Pues a lo mejor voy a posponer ciertas gratificaciones de que me encantaría tener tal celular, pero opto por darle prioridad al estudio. Y a lo mejor voy a tener un celular más sencillo, más elemental. O simplemente trabajaré en tiempos de vacaciones, por ejemplo. Aquí yo me refiero a situaciones muy concretas en las cuales a lo mejor los estudiantes tienen el apoyo de sus padres. Es diferente un contexto en el cual no hay otra opción y tienes que trabajar para poder solventar sus estudios. Ese sería un contexto diferente. Hay un último punto aquí dentro de las acciones concretas o las estrategias que tú puedes hacer. Y es el tema de las virtudes, que en esta ocasión no nos va a dar tiempo para poderlo abordar. Simplemente lo dejo ahí como delineado para en una siguiente ocasión poderlo profundizar. Y el concepto de virtudes es un concepto que ya desde hace 2.500 años los filósofos clásicos griegos ya hacían mención de este concepto, Platón, Aristóteles, etc. Simplemente les dejo, y hasta incluso ubiquen donde lo tengo colocado dentro de la diapositiva, lo tengo a la base. Para que los valores realmente se puedan ejercer, necesitan apoyarse en las virtudes. De otra manera, los valores quedan totalmente sueltos, ¿sí? No tienen una consistencia. Y fíjense también cómo las virtudes se tocan o topan directamente con el proyecto de vida, ¿sí? Es una convergencia que hay ahí entre estos dos conceptos, proyecto de vida y las virtudes. Para finalizar, les dejo simplemente que reflexionen ustedes justamente cuáles están siendo los bombones que en este momento ustedes están teniendo en su propia vida y ver qué tanto eso que están ustedes hasta el día de hoy decidiendo los va conformando o los va dirigiendo o no a eso que ustedes anhelan de su propia vida, que es lo que les llamo ahí el proyecto de vida. Muchas gracias por su atención y hasta luego.